con la fiesta. Las hermanitas que vinieron de España al retiro, todavía están con nosotros. ¿Dónde están las hermanitas de Málaga? ¿Dónde están? En la fiesta. Gloria a Dios. Vamos a despedirles, vamos a orar, no se vayan, no se vayan para allá. Y también queremos dar la bienvenida al hermano Miguel Musa. ¿Dónde está el hermano de la Dominicana que vino a visitarme esta noche? Hermano Musa, señálenmelo. Ahí está mi hermano. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Te guarde. Te goces acá con nosotros. Ya estoy hablando yo como español después de haber hablado. Muy bien, vamos a orar por estas chicas tan simpáticas que vinieron de Málaga. Jovencitas buscando al Señor, atravesando el Atlántico para venirse a gozar. Disimulen todo lo que no estaba bien puesto, pero llévense la bendición del Señor para allá. Vamos a orar, vamos a orar por las hermanitas que van a partir mañana para España, para allá a Málaga. Por allá las vemos. Oramos. Levante sus manos, Padre que estás en gloria. Te damos gracias por tu corriente espiritual, por este derramamiento de la fiesta del Pentecostés. Toca a estas hijas tuyas que te andan buscando. Gracias, Señor, porque tú preparas en todo continente, en todo lugar, en toda área, los que han de incentivar a otros. Aleluya, bendícelas a las tres que vayan como embajadoras de tu avivamiento, allá en su lugar de establecimiento, en la España tan hermosa, Fuengirola. Lleven la bendición, hermanos, a Fuengirola. Y esperamos verles allá, aquí o donde sea, o nos juntamos allá arriba también. Dios le dé un aplauso al Señor. Gloria. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Esta mañana estábamos hablando de la fiesta adentro y no afuera. Y que cuando está adentro es fácil sacarla, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de ese programa que tanto esperamos que se realice. Capítulo 3 de Hechos, siempre de Hechos. Es necesario que el cielo reciba a Cristo hasta el tiempo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Verso 21, 3:21. Y también es necesario que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Una cosa es que el Señor nos toque aquí y otra cosa es que Él tome el mundo en esa restauración total que va a haber. Pueden sentarse todos mis hermanos después de la adoración, la alabanza. Usted sabe que el Señor trabaja de acuerdo a un programa. El Señor no trabaja a lo que sale, ¿no? Tiene un programa preestablecido. No lo puso el Señor de emergencia, sino estaba preestablecido el programa. Ahora, este programa incluye desde la muerte de Cristo, que ese Cristo había de padecer, cosa que no cabía en la mente humana. Como el gran Mesías que se estaba esperando que viniera, el gran Salvador, el que iba a resolver todos los problemas, viniera primero a padecer, como que no podía resolver los problemas personales. Por eso es que le dice un ladrón desde la cruz, si tú eres lo que dice ser, sálvate, sálvanos. Como diciéndole, si no te puedes salvar tú, ¿cómo puedes salvar a otro? O sea que hay una incongruencia en la mente natural de un Mesías, de un Señor que va a venir a ser servidor en vez de Señor y ser golpeado en vez de Él tomar las cosas como las puede tomar con su poder. Es imposible pensar que haya grandeza, por eso el Señor lo preguntó,
¿Quién es más grande, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y todos contestaron al unísono, pues desde luego, él es más grande el que se sienta a la mesa para ser servido. Ese tiene que ser grande. Muchos servidores a su disposición. Pero resulta que les dijo, ¿y cómo es que yo soy Señor y les vengo a lavar los pies? ¿Y cómo es que yo, siendo desde allá arriba lo máximo que tenía el Padre, he venido para servir? Quiere decir que servir no quita grandeza. Somos nosotros los que nos prejuiciamos. Si alguien tuvo un origen muy humilde, muy sencillo, y se fue elevando, lo menosprecian los que lo conocieron antes. O que creen que tuvo esa debilidad de ser así desposeído. Por eso el Señor, cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, les dijo, lo que yo hago no lo entienden. La mente natural no lo puede entender. ¿Cómo puede entender que un rey vencedor, victorioso, sea apresado y sea golpeado y sin que le pase nada a los que lo golpearon? Eso es inconcebible. Los judíos por eso dijeron, él no es, porque el que habría de venir sería intocable, inmortal. Lo ven morir. Y hasta los discípulos de Cristo no pudieron escapar a esa tremenda dualidad, incongruencia. Y dijeron, nosotros creíamos que él era, pero murió. Y se lo dijeron a él cuando resucitó, pensando que no era él. Bueno, esto quiere decir que si hay un programa, tiene que haber primero padecimiento. El Cristo había de padecer. Y usted sabe que el cuerpo físico de Cristo es un anticipo del cuerpo místico. No se va a extrañar nadie cuando venga el fuego y lo pruebe, dice. No se vaya a extrañar ningún cristiano cuando venga el día malo. Porque Cristo pasó por esos días apretados. Él que es el árbol verde. ¿Ahora qué será de nosotros árboles secos? Bueno, pero hay que tomar en cuenta, entre paréntesis, que el Señor al que aprieta, al que prueba, es porque es de la familia, ¿no? ¿Para qué vamos a corregir a alguien que ya no va a contar en la familia? Así tiene que ser, que tiene que ser de la familia, porque el Señor dijo, ¿verdad? ¿Cómo voy a corregir a los falsos? ¿Cómo voy a corregir, mejor dicho, a los que no son hijos? Yo voy a corregir a los hijos, porque es el Padre el que corrige a los hijos, no a los de enfrente. Esa es la policía, ¿verdad? No digo de enfrente de acá. A los vecinos que no son del Señor. Ahí se encargan las leyes, se encarga la policía, se encarga, bueno, todo lo que tiene que encargar. Pero a nosotros, el Señor nos corrige, nos pone en la línea, nos disciplina, porque es un programa. Por eso leo acá, Cristo ha de padecer, Cristo ha de padecer, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de vida abundante. Ah, generalmente la vida abundante la queremos antes del padecimiento. Si usted pasa revista a los acontecimientos del Señor en su vida terrenal, usted va a ver, hermano, que las mejores experiencias del que él compartió con sus discípulos fueron en los momentos aflictivos. Es como dice Proverbios y Eclesiastés: se aprende más en las lágrimas que en las sonrisas, ya mucho menos en las carcajadas. Cuando el hombre está sobrado, cuando el hombre está sobreatendido. Dice, oh Jerusalén, ¿cómo es que yo te di alimento? Habiendo encontrado deshecho, encontrado desnutrido, casi en el colapso,
Sin embargo, te di de alimento, te di de comer, y cuando te estuviste bien engordado, diste cosas. Es muy, muy ingrata la tarea de aquel que es criado, asistido y después devuelve la fe. El Señor le ha sido bueno y él lo desprecia cuando ya está en altura. Parecieran, hermano, como que inclusive en la religión el hombre va a buscar solución de problemas nada más. Pareciera como que si nadie que esté en bonanza debe buscar a Dios y a Jesucristo. A mí me dijo una vez una persona, no creo que tenga que buscar a Dios, que estoy bien. Como diciendo, nada me falta, dinero tengo, fama, no tengo problema. ¿Para qué voy a ir a la vida? Porque están derrotados. Para los que están hundidos, bueno, menos mal que hay esperanza para los derrotados y hundidos. Aleluya. Aunque ese era un menosprecio, era un insulto, dijo una verdad. Sin embargo, el Evangelio es para todo aquel que cree, ¿verdad? Yo sé que son menos los que han venido a Cristo sin necesidades imperiosas, pero hay muchos que han venido a Cristo porque el Espíritu les ha declarado quién es Cristo, que han venido a Cristo porque saben que Él es la única esperanza. Otros han venido por necesidades, pero eso no se descarta, que el que ha venido aún por necesidades, habiendo encontrado la solución o no del problema, conocieron a Cristo y fueron agregados a la familia. Qué maravilloso. El Señor tiene muchas rutas para llevar a la gente a Él. Pero, hermano, después del sufrimiento viene el refrigerio. Vida abundante no quiere decir necesariamente opulencia, no quiere decir necesariamente holganza, ¿qué le digo más? Prosperidad económica. Aunque desde luego, si el Señor da prosperidad, permite la prosperidad para los enemigos, ¿cómo puede ser que se la niegue a los suyos? Lo que pasa es que a veces la prosperidad momentáneamente o circunstancialmente puede hacer daño a uno de los suyos. Y él prefiere darle lo eterno si es que lo otro le va a hacer estorbo. Pero si el otro maneja bien eso, ¿por qué no le va a dar si el inconverso recibe no solo el sol, sino que todavía dividendo? Si el de malas empresas tiene sus ganancias, entre comillas, ¿por qué no va a tener ganancias honestas el justo, el que está buscando a Dios? Pero que no sea esa la meta, que no sea un buscador de tesoros temporales, porque entonces su corazón lo va a poner ahí. Y si pone su corazón ahí, pues ahí se queda. Eso es indudable. ¿Dónde está tu corazón? Por eso tiene que haber una cooperación, un acercamiento al Señor, para que en donde está nuestro tesoro, si es espiritual, pues qué bueno, ahí va a estar tu corazón. Si es metálico, ahí va a estar tu corazón también. Tenemos que escoger esa alternativa. Ahora, vea conmigo, hermano, una verdad que a veces ignoramos. Siempre en el verso 21. El cielo va a tener a Cristo para que se traslade a la tierra a gobernar hasta el tiempo de la restauración de todo, todas las cosas. Pero antes de eso, antes de que se traslade, antes que suceda eso, debe haber refrigerio en el Cristo que no ha venido. Yo deseo que usted lo note en su Biblia. El 3:21. No, 19. Ya cuando sean borrados tus pecados, porque Dios sabe que el problema está dentro, culpabilidad, hay señalamiento, entonces no puede haber tranquilidad. Pero una vez borrados los pecados,
vendrá de la presencia del Señor refrigerio. Tiempos de refrigerio. Ahora, enseguida Él enviará a Jesucristo para los que van a estar en refrigerio. Nota usted que son dos tiempos. Primero enviará a Jesucristo, para sumarse y para unirse con los que tienen refrigerio. No es el traslado a la tierra, parte de Cristo. Porque luego habla, enseguida habla, de que es necesario que el cielo lo reciba ahí arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, para venirse, para trasladarse. Cuando Él va a venir a hacer refrigerio con nosotros, es decir, que vamos a tener refrigerio antes que Él venga, cuando Él venga es para llevarlo. Porque después vendrá con nosotros para trasladarse, quedarse en la tierra, gloria sea su nombre. Por supuesto que la tierra, así como está, Él no la va a pisar así y quedarse viviendo en esta tierra. Al regresar, al volver, con los que estando en refrigerio fueron llevados, va a renovar la tierra, porque ahí va a habitar. Va a renovar la tierra trayendo una capital trasladada desde el cielo a la tierra. ¿Sabe una cosa? Que esa capital no va a ser hecha por ingenieros humanos. Ahora no hay ciudad que no la haya hecho el hombre, aunque no la hayan hecho ingenieros. Algunas ciudades se ve que no las han hecho ingenieros. Crecen como pueden las pobres ciudades. Pero toda ciudad, por bonita que sea, hermosa, es hecha por el hombre. Y a Abraham le enseñaron hace miles de años que la ciudad que él iba a visitar, en la cual iba a morar, no era de manos de hombres. ¡Gloria a Dios! Por eso él, cuando no encontró en el desierto, y después del desierto, no encontró la ciudad esa, murió saludando, como quien dice, bueno, la voy a hallar entonces del otro lado. Y se fue saludando la promesa, dice. Tenga seguro, hermano, que la encontró del otro lado. Fue trasladado a la ciudad celeste para verla. Y esa ciudad celeste va a bajar, aunque muchos no lo crean. Va a bajar como un satélite. Y la capital del mundo nuevo, eterno, será una capital también eterna, hecha por el cielo y no en la tierra. Por eso va a ser precioso eso, precioso. Y esa capital no se va a quedar ahí, hermano, como el Edén. Que se quedó el Edén ahí enjuto y marchito porque lo invadieron los malos, lo invadieron los satánicos. Ahora la ciudad que va a venir como el nuevo Edén va a invadirlo todo. Hasta los mares van a ser echados. Los mares. La luna va muy pálida, bájenla, la va a ser quitada. El sol, pues ya no da mucho calor, bájenlo. Va a ser una ciudad en donde dice que la iluminación va a ser del mismo Dios. Qué linda, ¿verdad? Sin apagones. Ciudad sin apagones y sin plantas eléctricas. La luz como del sol será del Padre, dice. Y la luz como de, ¿cómo dice? Como de la luna será la del Hijo. Como que el Hijo va a alumbrar de noche y el Padre de día. Ni va a haber distingo entre noche y día. ¡Qué ciudad más linda, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo irá a caminar uno en esas calles? ¿Se imagina usted? ¿Será que irá a ver vehículos, hermano? Y último modelo, cada año uno nuevo. ¿O será que uno volará sin vehículo? Haga las imaginaciones que quiera, todavía se queda corto. Si el hombre ya hace películas donde los automóviles con formas raras y con gente rara adentro, más rara que los automóviles, van en la carretera así y cuando quieren salen volando, en las películas. Ya por eso un vecino, muchachito
decir uno de nosotros en casa, por estar mirando esas cosas de volar y todo, no se tiró de la terraza de su casa, pues, con un ¿cómo se llama? Capa de Batman. En camilla iba de Batman en camilla. Fíjense, porque la imaginación vuela a todo eso. Y alguien me dijo, ¿para qué va a necesitar el Señor carros si los ángeles tienen alas? Y si, bueno, queriendo decir que para qué imaginar tecnología. Y yo le contestaba a esta persona y en otras pláticas a otras personas, le digo, y sí, pues de veras, ¿y para qué tendrá carros por millares el Señor entonces? Salmo, uno de los salmos. ¿Y para qué vinieron carros de fuego a separar a Elías del torbellino? ¿Se usarán carros? Bueno, la Biblia dice que sí. ¿Y los carros de fuego que estaba viendo Eliseo? O sea que, sea con carro o sin carro, de todas maneras vamos a volar. Gloria a Dios. ¡Amén! Pero antes, refrigerio adentro. Porque al borrarse los pecados, se borra la culpa. Y dice la Biblia, aunque no lo experimentáramos inmediatamente, dice la Biblia que cuando ya hay paz con Dios, ya no hay pecados vigentes, le quita el aguijón a la muerte. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces hay gente que no se puede morir cuando está en agonía. No quita, no remueve el pecado. Pero cuando el pecado ha sido removido, la angustia de la muerte es quitada. Eso quiere decir, mi querido hermano, que no puede haber refrigerio en los que andamos vivos por la tierra. No puede haber paz si no hay borramiento de pecados. Tiene que ser quitado el pecado. Hay gente que dice, ay hermano, yo no duermo. ¿Por qué, hermano? Mi pasado, hermano. Se echó encima el pasado más que el presente y el futuro ya se aplastó. Sí. ¿Quién aguanta con el presente si no está en Cristo? Y si encima de eso se trae el pasado y todavía está pensando en el futuro. Yo conozco gente, hermano. Usted me lo va a creer. Conozco gente que si tiene un buen trabajo dice, y peor si me lo quitan esto. Y peor si me lo envidian y se truenan los dedos. Y no duerme porque se lo pueden quitar. Bueno, y no duermen tampoco cuando se los quitan. Entonces, ¿cuándo van a dormir? El borramiento de pecados es necesario. Y usted debe saber, hermano, amado, que eso no lo borra más que la sangre de Cristo confesándole. ¡Aleluya! Eso no se arregla con pastillas. Se toma la gran pastilla así que mientras más grande parece que hace más efecto. Se la toma que hasta se atraganta a usted y se medio duerme. Y después el pecado flota otra vez. Lo acusa. Entonces tengo que ir con alguien que sepa de arreglo. Y con ruda y con unas ramas le hacen así. Y el pecado flota. Entonces va con mejor algo más refinado, se va con el psiquiatra o psicólogo. Y le dan unas cuantas instrucciones y del susto de la cuenta ya no vuelve usted, como que se hubiera curado. Y el pecado flota. Pero dice acá, que sean borrados vuestros pecados, conviértete, que sean borrados vuestros pecados, y que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo. Porque es necesario que hasta el tiempo de la restauración, Él vuelva a reinar aquí. Ahora, yo quiero saltar al verso 23, porque esto sí está serio. Verso 22 y 23, está serio, hermano. Está serio esto. Estamos llegando a este tiempo de arrepentimiento, de conversión. Estamos en ese tiempo de refrigerio para el que lo desea. Pero dice que va a venir uno como Moisés. Y a él oiréis, se refiere a Cristo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. En la mañana decíamos que
la gente le oye a cualquiera, pero no oye a Cristo. La otra vez hablábamos de la samaritana. Le había oído a los judíos, que eran sus enemigos. Le había oído a los enseñadores de Samaria. Unos dicen allá en Jerusalén hay que adorar. Otros dicen que aquí en Samaria. Entonces el Señor dice, ahora óyeme a mí. Ni allá, ni aquí, le dijo el Señor. Mire qué equivocada estaba. Ni que hubiera estado de un lado o del otro, hubiera quedado bien. Le dijo, no, no, ni aquí ni allá. Y entonces, ¿dónde, Señor? Entonces el Señor le dijo, ahora es el tiempo en que los que van a adorar en espíritu, no en lugares determinados. Van a adorar al Padre en espíritu. Mire, había que oír a Cristo. Había que oírlo a Él. Y esta mujer todavía eludió al Señor y le dice, el Mesías que viene, mire, esperaba al Mesías y tenía 5 maridos que ni eran sus maridos. O sea que hay gente que está esperando al Mesías para que las elimine. Está esperando al Mesías. No, yo voy a esperar al Mesías con esa vida. El Señor le tuvo que decir, mira, 5 maridos has tenido y el que tiene ya iba por el sexto. No es tu marido y estás esperando que te explique teología el Mesías. Mejor ven a mí ahora, yo soy el Mesías. ¡Amén! Bueno, a lo menos esa mujer dejó el cántaro ahí y se fue yendo. ¡Qué marido ni qué marido! Había encontrado al séptimo varón. Hermano y hermana, ¿ya encontró usted al séptimo varón? Que va a ser el octavo varón. ¿Ya no encontró? Si usted ya lo encontró, ya no anda con su cantarito de rutinas. Ya no anda solo acarreando agua de esa que se apaga, que la sed no se apaga, ¿verdad? Ahora bien, volviendo al punto, pero aquí viene lo delicado. Usted se va a ir temblando. Si es que todavía puede temblar. Oiga que dice, a él oiréis, al que viene. Y ya vino, me cuento que ya vino hace 2000 años. En todas las cosas que os diga. Usted sabe que hay cristianos que lo que les conviene es si lo oyen. Las profecías que les convienen las oyen bien. Las que no les convienen, dicen, esa está en la carne porque les da duro. Yo le contaba a unos hermanos que nosotros cogemos la Biblia y a mí me gusta mucho ese sistema de subrayar. Subrayar lo que salta, ¿verdad? ¡Qué lindo! Eso es para mí, dice uno, ¡uno subraya! Y alguien dijo, ¿qué tal si mejor predicáramos en lo que no subrayamos? Porque subrayamos lo que nos gustó. Usted no subraya, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. No, eso no lo subraya. ¿Verdad que no subraya? ¿Verdad que no lo subraya? Usted no subraya y vino Judas y se ahorcó, hasta le tiembla el pulso, no lo subraya. Y usted puede ver que hay cantidad de cosas que uno no subraya. Yo tomé esa lección, hermano, me fui a mi Biblia muy compungido y empecé a buscar, ¡ay, qué mensajes había en todo lo que uno había subrayado! Ahora, oiga esto que no está subrayado. Óigalo. A él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma. Eso no es para subrayarlo. Que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo de Dios. Entonces usted note que hay un tiempo que viene en donde van a juntar a todos los desobedientes, hijos desobedientes, para ponerlos en otro plano. Pero el que oye, quiere decir el que obedece ahora, lo ponen en refrigerio, en alimento, en vida abundante. Gloria a Dios. Y usted sabe que la tribulación, por ejemplo, es el día malo para el que no quiso arreglarse ahora. Porque la tribulación no va dirigida
al pueblo de Dios. Aunque va a haber pueblo de Dios ahí. Pero no va dirigida a ellos. Ellos están como solidarizándose con los otros hasta que entienden y se apartan. Pero mientras no se apartan, les cae el por parejo a los inconversos y a los otros que se quedaron rezagados. Eso ya lo hemos estudiado. De tal manera que entonces si la tribulación no es para el cristiano ni es para el pueblo de Dios, quiere decir que no tiene por qué quedarse ahí. ¿Y por qué está ahí? Está ahí porque no quiso obedecer. Por eso ve usted que hay multitudes apocalípticas que están lavando su ropa en la gran tribulación, en donde no debieran de estar, porque las ropas se lavan ahora en la sangre de Cristo, ahora. Amén. Un aplauso al Señor. Eso no lo subraya. Eso no. ¿Verdad que no se subraya eso? Hay que atender y hay que clamar ahora. Porque ahora todo el que invoque de veras el nombre del Señor será salvo. Hay quienes no creen en eso. ¿Será? Bueno, otros les dicen, sí, sí, mire, yo creí en el Señor y mi vida cambió y esto y el otro. ¿Será? ¿Se acuerda usted de la serpiente de metal en el desierto? El que mire a la serpiente de metal, no importa que esté agónico, no importa que tenga todo el veneno de las serpientes ardientes, viendo la serpiente de metal con fe, se va a sanar. Ni siquiera ponerle emplastos encima, ni ponerle parches porosos, ni fragmentos de agua de árnica, con árnica. No, hermano, mire nada más, dice la serpiente. Decían muchos, no, yo no creo eso. Pum, reventaban y se morían. Pero otro les decía, yo vi, mire, yo estaba peor que usted. Vi la serpiente de metal y me sané instantáneamente. Y muchos decían, entonces yo la miro. Y se desinflaba. Pero muchos no morían por la serpiente ardiente que les había inoculado el veneno, sino por tontos. Allá pues en el desierto. ¿Por qué morían? Porque no querían ver. ¿Por qué morían? Porque les parecía ridículo que un pedazo de metal en forma de serpiente en un asta les quitaría el veneno. Fíjese. ¿No ve usted que las religiones nacen precisamente por querer hacer algo el hombre para pagar el rescate? No le alcanza lo que tenga, hermano. Y creen, dicen, no, es que no puede ser tan fácil. Yo quiero hacer algo que me cueste. Un predicador, por eso es que de esos que andan por todos lados, estaba enojado porque oyó una transmisión de acá de estos servicios. ¡Ay, ese Otoniel! Dice, este no es cuento, ¿eh? Dice que nada más acepten a Cristo y pasen ya, ya están salvos. Y a mí cómo me ha costado, dice. Y eso que todavía no sé si estoy salvo. Si le ha costado y le podrá costar más y no se va a salvar. Es algo diferente, hermano. Por eso el hombre no puede pagar, el hombre no puede redimir a su hermano. No puede pagar por sí mismo, al menos va a pagar por otro. El único que podía pagar por nosotros era el que no debía nada y que tenía suficiente. ¡Suficiente! Mira, tenía y tiene tanto que en la parábola del mesón, el samaritano del mesón, aquí están dos denarios. Júrenlo. Y cuando yo vuelva, si todavía debe más, yo lo pagaré. En otras palabras, te dice, hermano, no para que peques más, pero te dice, no te preocupes, yo voy a completar la obra. Sí, pero me va a dejar aquí en el mesón y ya no tengo para pagar. No, yo voy a pagar. Ya está mi cuenta. Entonces fue que Filemón, que le sigue impactando, Onésimo con Filemón. Por eso Onésimo regresó a la casa de su patrón con la carta de Pablo. Él no llevaba ni un centavo, iba más pobre que cuando salió de la casa de Filemón, porque se llevó todo lo que tenía Filemón.
Pero como se lo quitaron y lo metieron a la cárcel, pero allá encontró la salvación y encontró a Pablo, que le dijo a Filemón, ahí te lo envío de regreso. Y no debe nada para ti porque yo te lo voy a pagar. Lo que él deba, él no tiene nada. Yo te lo voy a pagar, le dijo Pablo. Y tanto que Filemón ha de haber dicho, ay, como lo habían capturado, me debe traer todo lo que se llevó. Y lo que tenía era, yo te lo voy a pagar, Pablo. Filemón, yo te lo voy a pagar. Y luego dice, más abajo, cuando él dijo, bueno, pues que me lo pague Pablo, ¿verdad? Entonces dijo, leyó más abajo, pero tú, Filemón, me debes más. Hermano, nosotros no tenemos sino la confianza en el que perdona las cuentas, que es Cristo. Si Pablo y Filemón perdonaron estas cuentas de ese pobre infeliz esclavo, tú no eres menos que ese hombre. Y hay uno más grande que Pablo que te dice ahora, yo lo pagaré todo, está cancelado. Si tan solo vienes a mí, ahora. Bueno, hermano, ¿quién se va a ir culpable esta noche? Va a llegar usted a su casa. Como me dijo una vez una persona, ay, fíjese que ahora vengo peor. Allá fui a aceptar, me dijo, a una iglesia de esas. Y usted me dijo. Pero fíjese que me siento peor. Me siento peor. ¿Por qué? Fíjese que me siento acusada. Ah, vas por buen camino, le dije. Solo te arrepentiste, pero te falta la conversión. Porque cuando uno se arrepiente, se siente más acusado. Se siente uno horrible, hermano. No sé si usted se ha convertido alguna vez, o se ha arrepentido alguna vez. Pero se siente uno, y mire, se siente uno incómodo, como que le leyeran todos los pecados habidos y por haber que uno ha hecho. Y uno corre a lavar las ropas con Cristo. No puede permanecer así. Bueno, yo le he contado y me comprometo a eso, ¿verdad? Yo le he contado cómo yo pasé llorando una noche entera cuando me arrepentí. La palabra llegó y me compungió. No pude convertirme esa noche, no sabía cómo hacerlo. Pero lloré toda la noche y estaba trabajando en un hospital. De turno en la emergencia estaba. Iba de llegarme enfermo, hermano. Y los enfermos, los que encontraron un doctor llorando. ¡Aleluya! Así es. Yo bien recuerdo que la enfermera toda asustada. Yo me imagino que hasta a mis espaldas haber hecho. Pero yo llora que llora. Y entonces cuando llegaba un paciente, ¡ay, paciente! Me decía. En la emergencia. ¡Prepárela! Les decía yo. ¡Prepárela al paciente! Y bajaba yo ya secada las lágrimas. Me sentaba en la sillita esa y lo que tenía que hacer lo iba a hacer y empezaba a llorar otra vez. Hasta que tuve que pedir clemencia y relevo. Relevo, hermano. Y yo decía, pero si yo estoy peor que ayer, ¿qué me hicieron en esa reunión? ¿Qué me hizo ese señor que estaba predicando ahí? Decía yo a mí mismo. Me subí al dormitorio y dije, llamen a otro doctor que me venga a suplir. Llámenlo. Ya no bajo yo. Bueno, eché llave. Y estaba la batalla aquí. Hasta que oí que se me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Porque lo que pasa era que estaba indeciso, pero estaba compungido. Algo me acusaba. Bueno, para no hacerle larga la historia, había una Biblia en la mesa de noche de ese hospital. Abrí la Biblia y ¿sabe qué decía? Decidíos hoy a quién vais a servir. En el pasaje de Josué, y ahí seguía diciendo que yo en mi casa serviré. ¡Ay, yo también! Dije. Pero la mente volvió otra vez, hermano, ahí en ese momento, y dije yo, y este libro como que habla, y lo cerré mejor, y siguió la batalla, pero nomás amaneció,
y me fui a recibir a Jesucristo. Fui a despertar al predicador de la noche, hermano. Como no me dejaron los guardaespaldas que tenía, porque tenía como 20 guardaespaldas, no me dejaron que me acercara en la noche. Y si no, ahí hubiera aceptado una vez a Cristo en la noche. Pero no me dejaron, hermano. Hicieron rueda ahí. Y lo bajaron y lo metieron por allá. Y yo me quedé hablando solo ahí. Y yo no. Pero dije, este señor mañana lo agarro. Todavía del hospital sin haber dormido una gota. Le fui a tocar la puerta. A las 5:30, 6 de la mañana, estaba en la puerta del señor que había predicado. ¿Saber a qué hora se había acostado el pobre señor? Le toqué la puerta, le dije, emergencia. Y el predicador todavía con sueño en los ojos y con una bata, me salió a abrir y me dice, ¿qué desea? Como dice, ¿a estas horas? Y me la entré, Y tenía unas dudas terribles sobre Cristo, hermano, que me acometieron en el camino. Y se las voy a contar porque puede ser que se las traspase. Y me puso la mano en la cabeza y yo estaba titubeante, si me hincaba o no me hincaba. Le dije, mire, ¿y se puede con dudas recibir a Cristo? Ah, yo tengo muchas dudas, me dijo. Duda contra duda, entonces. Me dijo, cuando me vio que titubeaba de hincarme, entonces me dijo, mire, ¿está feliz usted y está contento así como está? No, le dije, por eso mire que lo vine a despertar. Bueno, si no está contento, si no está feliz, si no tiene vida adentro, fíjese. Es el último salvavidas que le extiende. No calcule si lo va a aguantar, está un poquito más cargadito de peso. No calcule usted si el salvavidas lo va a salvar. Súbase. O ahóguese. Ahí me noqueó. O ahóguese. No, yo no me ahogo, yo me subo, le dije. Ora por mí, me arrodillé. Ah, hermano, al ponerme la mano, la gloria. Empezó el refrigerio. Y las batallas también. En ese mismo momentito empezaron las batallas. Ahora, mire hasta la Biblia, cerré, me olvidé que estaba predicando. Toda alma que no oiga. Ahora será arrancada del pueblo. Lee conmigo para que no crea que yo lo estoy poniendo ahí. 3:23. 22 dice, óiganle a él. Porque toda alma que no oiga será desarraigada del pueblo. Hay que leer Deuteronomio 18. ¿Quiere abrir Deuteronomio 18:19? Para ver a qué se refiere, qué referencia es esa. Deuteronomio 18:19. Deuteronomio 18:19. Veamos a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Y eso se va a cumplir porque aquella era una sombra. Decididamente. 18:19. Deuteronomio. Mire cómo dice. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, en cuanto al pueblo de Israel, porque era figura, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, voy a leer el 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Cristo, ¿verdad? Como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Oiga, qué mensajero. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. Yo le pediré cuenta. Y la cita referencial, circunstancial, de contexto, es Hechos, lo que leímos. Entonces, si allá está
ordenado al pueblo de Israel que no atienda, será arrancado, que no atienda, allá. Lo pasan al Nuevo Testamento y dicen en el Nuevo Testamento ahora que ya vino Cristo. El que no le oiga lo voy a arrancar de ahí. Pues tememos. Si no queremos ser arrancados, atendamos. Hermano, hace rato que el Señor ha estado insistiendo en que nosotros debemos dejar ya solo venir al culto y regresar del culto y regresar al culto y volver al culto y después culto y culto. Está bueno hacerlo, pero ¿estás poniendo en práctica la palabra? ¿Estarás atendiendo la palabra? Una cosa es oírla y otra cosa es creerla y practicarla. Si la estamos oyendo, mayor condenación acarreamos, porque esa palabra nos va a juzgar en el día posterior. Pero si la estamos oyendo y temblamos a su palabra y lo hacemos, ahí está la bendición. A ese no lo van a arrancar del pueblo, ¿sí? Tan es así que aunque va a haber pueblo que va a entrar a esos días álgidos, el Señor los va a marcar para que aguanten. Pero los que está marcando ahora con su espíritu, les está dando vida abundante, no los mete ahí. Gloria a Dios. Hay sello del espíritu ahora. Y allá será el sello de Dios. Allá en la tribulación, el sello de Dios. Paren los cuatro vientos, voy a marcar. Dios está hablando. En cambio, hoy está marcando el Hijo por el Espíritu. Él es el que bautiza, dice, con el Espíritu Santo. El Hijo. Entonces ahora es el sello de garantía de la vida abundante, de que te va a visitar el Señor, que te va a evitar los asuntos de tribulacionarios que vienen, para el que crea. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer esta noche? Bueno, vamos a usar unos minutos, buenos minutos, y vamos a ministrarte. Es una ministración a tu cuerpo aún. A tu cuerpo enfermo, a tu cuerpo acongojado, a tu alma afligida, a tu espíritu aprisionado. Es una ministración para salud interior, salud interior, salud exterior como consecuencia, pero interior como causa. Por eso examina tu corazón esta noche. No solamente sáname, sáname, sáname. Si no hay arreglo interno, ¿para qué te van a sanar? Pero si hay salud interior, si tus pecados te son perdonados, como le dijeron a aquel enfermo, la parálisis va a ceder después. Aleluya. Ese es el orden divino del Evangelio. Creer para ver. Y no ver para creer. No seguidores de señales, sino andantes del camino en donde hay señales. Gloria sea su nombre. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Señor, arrópate debajo de la ministración a tu alma. Recibe, hermano, un impacto. Que la palabra se haga carne en ti. Vida andante en ti.